El CAL decidió solicitar a la Contraloría que realice un examen al patrimonio de los legisladores. El Contralor General del Estado, Carlos Pólit, señaló que en 40 días estarán listos los resultados del examen especial solicitado por el CAL para los 137 legisladores que conforman la Asamblea Nacional. Para ello, la Contraloría conformará equipos especiales. El pedido lo hizo formalmente la titular de la legislatura, Gabriela Rivadeneira, luego de una reunión que mantuvo el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, en el que, entre otros temas, se analizó el caso de corrupción al que está vinculado un asambleísta de Esmeraldas y que pertenecía a las filas de Alianza País. El CAL está presidido por Rivadeneira. Además, lo conforman las vicepresidentas de la Asamblea, Roxana Alvarado y Marcela Guiñaga. También están Fausto Cayambe, Carlos Bermank y Verónica Arias. La presidenta de la Asamblea informó que pedirán a la Fiscalía que investigue posibles casos de corrupción de anteriores periodos legislativos. Pero con quienes nunca transaremos es con los oportunistas. Nunca cederemos ante la corrupción y la mentira, venga de donde venga. Ali TV, la televisión pública de Napo.